La primera pieza es una pieza que procede de Ucrania, de Ereván, un país del este. Vamos a ver otros países como Armenia, Bulgaria, que tienen a veces estilos muy comunes por la situación geográfica que tienen. A continuación, vamos a irnos lejos en el mapa y lejos en el tiempo. Vamos a ir al norte de Italia, concretamente a Bergamo, y vamos a tocar una pieza de Michelin, un compositor del siglo XVII, que se llama Aria sopra la Bergamasca, Aria sobre la Bergamasca. La Bergamasca fue una canción popular, tradicional de Bergamo, que es su nombre, y dio pie a que muchos compositores, entre otras músicas también de estilo popular, para que hicieran lo que se llamó en Italia variaciones o disminuciones. Es decir, está construido sobre un bajo que se llamó ostinato. Ostinato quiere decir que se repite todo el rato, le digo ostinato, castellano. Y el ostinato lo hará la mano izquierda del acordeón, que es un patrón que se repite constantemente. Sin embargo, por la voz de arriba aparecerán dos voces que son las que hacen las variaciones o las disminuciones. En este caso, la pieza la propuso finalmente para dos violines y continuo, pero como solo somos una flauta y un acordeón, bueno, la percusión, pero en este caso no tocar la percusión, la mano derecha hará una voz que haría un violín y la flauta haría la otra voz.